Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar unos 2 minutillos para que se unan sus compañeros. Tenemos muy pocos ahorita. Bueno, ya vemos más del 50%. Demos un par de segundos más y arrancamos, señores. Bueno, vamos a arrancar ya, señores. Tengan todos muy buenas noches. Vamos a arrancar con el acostumbrado listado para los que están presentes. Iniciamos con el señor Adán Timoteo González. Presente. Carlos Francisco Durán. Presente. Cindy Beatriz García. Por ahí veo a Cindy, pero no contesta. Claudia Verónica Fuentes. Presente. Daniela Noemí Ramírez. Presente. David Antonio Pérez. Edwin Alfredo Méndez. Presente. Emerson Adonai Méndez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Erika Amanda Carrillo. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gilberto Antonio Álvarez. Griselda Marina Álvarez. Jennifer Michelle Stephanie Cortés. Buenas noches, presente. Buenas noches.
Jessica Arelí Maravilla. Presente. Jesús Norberto Flores. Presente. Yoamí Carolina Anzora. José Bercampos Montesinos. Presente. José Manuel Rosales. Jocelyn Angélica Sea. Presente. Carla Gabriel Argueta. Presente. Kevin Jonathan González. Presente. Crisia Vanessa Sandoval. Presente. Luis Arturo Araujo. Margarita Guadalupe Gálvez. Presente. María Daisy de García. Presente, buenas noches. Buenas noches. Mario Roberto Mejía. El señor sonriente, que no lo escuchamos, pero ahí está siempre presente. Marvin Antonio Landaverde. Presente. Milton Omar Cardona. Presente. Osvaldo Antonio Castro. Buenas noches, presente. Buenas noches. Roxana Lisset Beltrán. Buenas noches, presente. Y Susana Carolina Juárez de Guerra. Buenas noches, presente. Muy bien. Buenas noches, licenciado. Yo me acabo de conectar, Griselda. Gracias. Ok. Gracias, buenas noches. Bueno, tengan todos muy buenas noches nuevamente. Hoy sí creo que ya estamos completos. Vamos a continuar entonces hoy viendo el tema de los formularios de usuario de Visual Basic for Application. Se recuerda que ayer estuvimos viendo todo el tema que era de las propiedades, métodos y eventos de los controles. Hoy vamos a ver, pues, algunos controles en específico que podríamos decir que son los más utilizados. Entonces, este día vamos a ver el siempre, hoy vamos a ver códigos de programación para los formularios 1. Entonces, hoy ya ayer expliqué un poco acerca de código que se mete en los controles, pero hoy vamos a ver ya código más específico para los principales controles, por ejemplo, los command control y los que vimos ayer, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Voy a compartir acá mi pantalla. Bueno, vean. Vamos a iniciar haciendo un ejemplo. Vamos a ya hacer un ejemplo formal, un ejemplo oficial para poder mostrar el código que va específico que va en esos controles. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que está puesto ahí en la plataforma. Hoy lo vamos a elaborar paso a paso para que veamos cómo es que se. Y por supuesto, esto les va a servir a ustedes. Después se lo voy a compartir. Le va a servir para saber cómo crear entonces un formulario, un user form, completamente desde cero, con todo su código.
Vean. Nos piden que hagamos un registro de proveedores. Y vamos a aprovechar, pues, para ejemplificar el código que va en dichos controles. Les voy a compartir la pantalla, permítanme. Creo que todos han visto la plataforma, ¿sí? Han estado haciendo los ejercicios. Señores. Sí. Sí. Les quiero compartir algo entonces. Muy bien, vamos a. Voy a compartir toda la pantalla mejor. Ok. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Bueno, miren, lo que vamos a hacer, vamos a aprovechar a ver todo el código que va en los controles, principalmente. Los controles guardar, cancelar, aceptar de un formulario en específico. No vamos a seguir al pie de la letra lo que está aquí porque esto es un ejemplo, está corto, ¿verdad? Pero sí, vamos a ejemplificar con esto cómo procedemos nosotros para esos casos. Y lo que vamos a hacer es este formulario que nos están pidiendo acá, vean. Nos están pidiendo un formulario de registro de proveedores. ¿Ok? Creo que se ve bien, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es un formulario de este tipo, vean. Esto nos va a servir para el registro de proveedores. Quizá no lo hagamos así en esta forma, lo vamos a hacer de otra manera. Pero tiene que cumplir todos los datos que nos piden acá. Y bueno, yo voy a agregar otros datos más para ejemplificar otros controles que son bastante útiles, pero aquí no aparecen, ¿verdad? Entonces, al final, la idea es que usted, a través de un botón, acceda a un formulario y pueda registrar todos los proveedores de esta manera. ¿Ok? ¿Se entiende el ejercicio? Sí. Entonces, vamos a ir haciendo paso a paso. Este es el ejemplo que ponen ahí. No lo vamos a seguir al pie de la letra porque lo vamos a hacer mucho más, vamos a enriquecerlo mucho más para que veamos la utilidad de otros controles, ¿verdad? Entonces, les quería mostrar. Y entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a insertar el formulario, ¿verdad? Nos vamos a la barra de programador y nos vamos al editor de Visual Basic. ¿Ok? Y entonces, lo que vamos a hacer acá es, lo primero, insertar un formulario. Ya vimos que para insertar formulario, nos vamos al menú del editor de Visual Basic for Application y le damos insertar. Y le damos insertar user form, formulario de usuario. ¿Ok? Ya tenemos acá nuestro formulario. Lo vamos a hacer un poco más grandecito. Y la barra de herramientas la voy a poner por acá. Bueno.
Nos piden entonces un formulario para registro de proveedores. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer, además del formulario, es en la hoja de Excel, así como hicimos un ejemplo al inicio, ¿se recuerdan? Un ejemplo corto. En Excel vamos a poner acá una hoja donde vamos a ir registrando. Donde vamos a ir registrando los proveedores. Para empezar, voy a poner un título ahí bonito. Por ejemplo, empresa XYZ. Y aquí le vamos a poner estos son como los títulos iniciales. Y según el ejemplo que nos piden, cerré el ejemplo, lo vamos a abrir nuevamente. Vale, estos son todos los datos que nos piden. Vean, yo ya los tengo por acá anotados para no estar viendo aquí la página, pero quiero que ustedes lo vean. Nos piden número de registro, nos piden razón social, aquí es RUC, pero para nosotros es NID, nos piden dirección, nos piden si es un producto o es un servicio, la actividad, el contacto comercial, el teléfono, un correo, una fecha de ingreso. Y registrar datos es como aceptar los datos, ¿verdad? Y hay un botón cancelar también que es como salir. Todos esos datos que nos están pidiendo acá, los vamos a tener que registrar en una hoja de Excel, ¿verdad? Que es la que estamos construyendo ahorita. ¿Ok? Que va a ser, se va a ver algo así. Aquí tienen que venir a caer todos los datos que nosotros ingresemos desde este formulario. Y con un botón vamos a tener que llamar el formulario cada vez que queramos registrar. Estamos claros del ejercicio, ¿verdad? Bueno, entonces voy a construir primero esta plantilla. Y ponerla acá un poco más grandecito el título. Lo mismo a esto. Ok. Y aquí vamos a empezar a poner los datos, ¿verdad? Lo primero que nos piden es el número de registro del proveedor. También nos piden la razón social. Nos piden el RUC, que es el NID para nosotros. La dirección. Nos piden si es un producto o servicio. Y nos piden también la actividad, el contacto comercial y además del contacto comercial nos piden un teléfono, nos piden un correo, nos piden una fecha de ingreso. Entonces, todo esto nos piden que registremos nosotros en el formulario. Okay, lo vamos a arreglar entonces de esta manera.
Vamos a poner así. Y le vamos a poner un fondo ahí bonito. Ahí está. Ok. Entonces tenemos que construir un formulario que nos permita registrar todos estos datos. Muy bien. Yo lo primero que voy a hacer es que voy a construir mi fórmula para poder llevar el control de dónde voy a yo a insertar mis registros. ¿Se recuerdan que hicimos un ejemplo parecido? Entonces aquí yo le voy a poner la fila. Y la fórmula que construíamos allí era... contará la columna A. Ahí le estoy diciendo yo que cuente toda la columna. Más 1. ¿Qué es lo que hace esta función? Él viene y cuenta toda la columna y hasta donde encuentra la celda activa, devuelve el número y yo le sumo 1 para que siga la siguiente. Eso es lo que hace esta forma. Y lo otro que se hace también para poder identificarla es que yo la voy a nombrar. Y le voy a poner fila. Ahí está. Entonces, ahorita ya preparamos el ambiente para poder ir actualizando los datos. Me voy a pasar ahora al siguiente programador, al editor de Visual Basic, y vamos a empezar a trabajar nuestro formulario. Bueno, primero le voy a cambiar algunas propiedades a este formulario. Le voy a poner caption, que es el título. Le voy a poner registro de proveedores. Entonces, cuando los ejecutemos, el título de este formulario va a decir registros de proveedores. Y vamos a empezar a insertar los controles, ¿verdad? Vamos a empezar con los labels. Son alrededor de, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Vamos con el primero. Bueno, ahí se te varios de un solo. Les dije el día de ayer que es bien importante que le pongamos nombre a los controles. Sin embargo, a los labels, pues, los labels, lo importante es que el rótulo, si lo identifiquemos, ¿verdad? Porque la propiedad nombre se ocupa muy poco. Entonces, vamos a las propiedades. Y de las propiedades más importantes, en este caso, es el caption. Aquí le voy a poner, la primera columna era número registro. Otro era razón social.
el otro era Ru, para nosotros es Nit. El otro era dirección. Y bueno, aquí con Shift oprimido usted puede marcarlos de una vez y agarrarlos todos y moverlo, ¿verdad? Eso es algo de Excel que creo que ya lo conoce. Bueno, entonces ya tenemos aquí como que la primera parte. Bueno, faltan estos. Y el otro era actividad. El otro era contacto comercial. El otro era teléfono. Correo electrónico. Y fecha de ingreso. Fecha de ingreso. Ok. Por ahí nos decía también que tenía que llevar dos botones, ¿verdad? Uno de registrar y otro de cancelar. Ok. Voy a poner ya esos botones. Insertamos entonces un botón de comando. Ok. Vamos a poner acá. Voy a insertar otro por acá, que va a ser el de cancelar. Perdón. Es este. Para que todos me salgan igual, yo puedo agarrar este y le voy a dar control C y lo voy a copiar dos veces. Porque para hacer más completo el ejercicio y más enriquecido, le vamos a poner otro un botón más nosotros de lo que nos están pidiendo. Bueno, el primero. Aquí sí yo le voy a poner nombre a este botón porque nos va a servir un montón. Yo le voy a poner CMD aceptar, CMD de comando. El nombre y el caption también. El caption le voy a poner aceptar. Ok. A este otro botón. Yo le voy a poner CMD nuevo. Así se va a llamar el nombre de ese control. Y el caption va a decir nuevo. Nosotros le vamos a agregar un botón más, ¿verdad? Porque cuando se agregue todo el registro, le demos a aceptar, se va a ir a guardar y le vamos a dejar la opción de que podamos darle a clic a este para que si queremos agregar uno nuevo. Lo que hace en realidad esto es limpia todas las, va a limpiar todos los campos y lo va a preparar para que ingrese el siguiente. Y a este otro le vamos a poner, el name va a ser CMD cancelar. Y el caption va a ser cancelar. Bueno,
Hoy vamos a empezar a preparar las cajitas, que es donde vamos a, si nosotros corremos esto ahorita, vean, lo que aparece es, es solo esto, ¿verdad? Ahí no tenemos nada todavía. Los botones igual no hacen nada porque no hemos programado nada, solo estamos haciendo como el cajón, podríamos decir. Ok, entonces voy a empezar a poner los datos. Y el primero que voy a poner es donde vamos a nosotros a ingresar el número de registro. Entonces, este es un textbox. Su name dice textbox. Yo le voy a poner TXT registro, que es el número del proveedor, podríamos decir. Ok. Luego, se me hace la barrita. Luego voy a poner otro más. Y este va a ser la no sé por qué se me pierde. A este le voy a poner la razón social. Razón social. Muy bien. Uno más. Este le voy a poner NIT. XT NIT. Okay. Y vamos a agregar uno más. Le vamos a poner dirección. XT dirección. Hoy nos falta la actividad. A este no le voy a poner nombre, ya le voy a decir por qué. Y por ahí habían, quiero ver, antes de actividad, había si era producto o servicio. Bueno, entonces aquí nos faltan mucho más campos, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo siguiente ahorita. Vamos a empezar a construir nuestro botón de aceptar. Entonces, ¿cuál es el evento que estoy aquí yo ahorita ejecutando? El evento es el evento clic. Es decir, que cuando yo le dé al botón clic, se va a ejecutar todo lo que esté aquí adentro. Eso le estoy diciendo. Lo primero que voy a hacer, voy a usar este código para decirle que a una variable llamada X me le asigne un rango que es el que yo construí allá con la fórmula y le puse fila. Esto es lo que nos va a servir para saber en qué fila voy yo a insertar cada uno de mis datos.
Luego, este código cheat lo que nos dice es que nos llama la hoja donde queremos hacer la acción, en este caso es la hoja 1, y nos dice, y con punto C le estoy diciendo a qué celda quiero que se dirija. Entonces, de esa matriz que vamos a construir, yo le voy a decir que en la celda X, en este caso va a ser la fila que nosotros vamos a localizar allá, columna 1, que es la primera columna, o sea, la columna A, donde está el número de registro. Ahí le voy a decir que me ponga lo que yo ingrese en el campo, en el box que acabo de construir, que se llama txtregistro.x. ¿Qué le estoy diciendo acá? Mire, váyase a la hoja 1 y en la celda, según lo que me dé el rango de fila, la celda nombrada que le puse fila, que es donde me va, donde me lleva el contador de las filas. Entonces, en la celda fila X, lo que me vuelva a columna 1, que va a ser la primera columna, póngame lo que yo ingrese en este texto. Eso le estoy diciendo acá. En otras palabras, según lo que me dé aquí, vean, aquí ya la función ya me está dando 4, quiere decir que se va a ubicar acá. Y columna 1 es la primera. Eso le estoy diciendo acá con esto. Luego, le voy a decir que lo mismo me haga con la columna 2, nada más que ahí ya no me va a poner el registro TXT, sino que el otro campo que pusimos, que era ¿cuál era el otro campo que pusimos? Razón social, ¿verdad? Así le pusimos el nombre al campo. Aquí, por eso es importante que nosotros identifiquemos los nombres. Vean, porque sí, porque aquí nos sirve, ¿verdad? Quiero estar seguro. A este le puse, aquí está razón social, aquí está el nombre, vean, de este. Este se llamaba TXT Registro, este TXT Razón Social, este se llama TXT NID y este se llama TXT Dirección. Ah, okay. Entonces, voy a copiar esto acá, voy a copiar dos veces y le voy a decir que en este caso en la 3, NID era la otra, ¿verdad? Punto text. Y el otro era dirección. Y la columna era la 4. Ok. Entonces, cuando yo le dé aceptar, me va a ir a guardar esos registros ahí. Pero aquí, esta es una parte nada más, ¿verdad? Ok, veamos si yo corro esto, ¿qué me hace? Acá está. ¿Vean? Ahorita solo hemos hecho la primera parte. Por ejemplo, si yo le pongo registro, no sé, número de registro, no necesariamente tiene que ser un correlativo, ¿verdad? Le vamos a poner número de registro 1, razón social, empresa, X, Y, Z. NID, vamos a poner ahí un número. Dirección, San Salvador. Bye. Aquí todavía no hemos codificado esto, pero si yo le doy acá a aceptar, me tiene que venir a registrar por lo menos estos datos que ya codificamos. Veamos qué hace. ¿Qué pasó aquí?
¿No está dando un error? XT registro. ¿Será que no le pusimos así? Quiero ver. ¿Cómo no? TXT registro. Dice que rango fila. Vamos a ver en qué estamos ahí equivocados. Hoja 1, sí. Hoja 1 es el X1. Okay. Veamos si a esto le pusimos fila, sí. Veamos qué está pasando. Dice que no permite, pero es un textbox. Le pusimos, sí, es un textbox. Veamos en qué estamos fallando aquí, señores. Hoja 1. Celdas. Ah, ya sé que está el problema. El problema es esto que no es cel, sino que celdas. Vale. Registro 1. Empresa XYZ. NID, dirección. Ok, aceptar. Vean, ¿ya vieron lo que hizo acá? Están ahí todos atentos, ¿sí? Sí. Ok. Bueno, entonces aquí vean lo que hizo es que ya insertó el primer registro. Ok. Entonces, vamos a seguir codificando entonces, porque tenemos que insertar todos estos y tenemos que programar todos estos botones. Aquí, si yo quiero ingresar otro, vamos a crear un botón acá que diga nuevo, que me limpie estos datos todos y que me ponga el cursor acá. ¿Verdad? Eso vamos a hacer con este botón nuevo. Pero antes que otra cosa suceda, vamos a insertar ya el botoncito acá. Le vamos a insertar un botón. Este va a ser de formulario. Y este botón lo que va a hacer es que nos va a llamar el formulario, ¿verdad? Porque estando aquí el usuario solo le debería dar de clic acá y ejecutar el formulario. Yo ahorita lo estoy aquí ejecutando directamente. Entonces, para llamar un formulario, señores, ahí sí yo ya tengo que, porque este es formulario. Para llamar un formulario, entonces yo ya tengo que crear un código en módulo para poder codificar ese botón. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar un módulo. Porque todo lo que estoy codificando acá es del formulario. Pero el formulario por sí mismo, él no se puede, aparece allá, pero hay que venir a ejecutarlo desde acá del editor de Visual Basic. Y eso un usuario común no lo conoce.
Entonces nosotros vamos a insertar un módulo. En este módulo vamos a crear una subrutina que le vamos a llamar registrar proveedor. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer nada más es vamos a llamar un método del formulario. El formulario es un objeto, ¿verdad? Entonces tiene sus métodos. Entonces, user form 1 punto tiene también propiedades, pero en este caso nosotros vamos a usar un método que lo que hace es mostrarlo. ¿Vean? Entonces aquí los métodos se reconocen porque son otro simbolito, ¿verdad? Ok. Entonces, como esto está en un módulo, esta subrutina la va a conocer, la va a reconocer como un macro. Nos vamos acá. Y ahora aquí vamos a asignar ese macro que acabamos de construir. En este caso es registro pro. Registrar prueba, así le pusimos a la subrutina. Vamos a aceptar. También le voy a cambiar nombre, le voy a poner registrar proveedor. Ok, vean. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este botón? Cuando yo le dé clic, me va a llamar el formulario. Y aquí yo le voy a agregar. Empresa 2, por ejemplo. Otro NIT. Otra dirección. Santa Ana. Y al darle a aceptar, me lo tiene que venir a ubicar acá. Veamos. Acá está. ¿Ok? Cuando yo le dé cancelar, le voy a decir que me descargue el formulario. Y cuando yo le dé nuevo, le voy a decir que me limpie las cajitas porque quiero ingresar uno nuevo. ¿Ok? ¿Me van siguiendo, estimadísimos? Sí. ¿Se va entendiendo? Quiero varios, sí, por favor. ¿Sí? Sí. Vale, entonces, sigamos. Ah, bueno, pero antes vamos a codificar lo que es este botón que les decía, este botón de nuevo, para que veamos lo que hace. Acá, cuando yo le dé clic a este botón nuevo, ¿verdad? Aquí fíjense que lo que se abrió es el evento clic, ¿verdad? Igual que en este evento clic. Entonces lo que voy a hacer es sencillo, vean. TXE registro punto text. Punto, la propiedad text es donde es el texto que contiene ese textbox, ¿verdad? Yo le voy a decir que me lo ponga en blanco. Lo mismo le voy a decir con la TXT razón social punto text. Le voy a decir que me lo ponga en blanco. Lo mismo le voy a decir a TXT NIT punto text que me lo ponga en blanco. Lo mismo a txt dirección, le voy a decir que me lo ponga en blanco. ¿Ok? Y le voy a decir que al darle yo al botón nuevo también, me ubique el cursor
en el primer campo para empezar a agregar otros datos, pero eso les voy a mostrar cuál es el efecto. Bueno, aquí el botón nuevo, y también voy a codificar de una vez el botón cancelar. El botón cancelar, cuando yo le dé aquí, lo que me va a hacer es que este es un código Visual Basic, ¿va? Bueno, podemos hacerlo de dos maneras. Le podemos decir que descargue un load, lo que hace es que descarga el objeto que está ahorita en memoria o ejecutándose. En este caso yo le puedo decir que me descargue el objeto User Form. Bien, le puedo decir en vez de un load, solo ponerle end y él lo va a finalizar, ¿verdad? Pero para ver este efecto, lo vamos a dejar así. Ok, entonces me voy nuevamente acá. Le doy registrar proveedor. Me pide ahí un número. Razón social. El NIP. La dirección. Ok. Y lo voy a registrar. Aceptar. Vean, ya lo registró. Y si yo le doy nuevo, le voy a dar nuevo y ya me los puso en blanco. ¿Verdad? Pero solo lo puso en blanco. Yo lo que quiero es que me llegue acá, ¿verdad? Para que esté listo a ingresar otro más. Entonces nos falta ahí un código. Entonces le voy a dar aquí cancelar, que también lo codificamos este botón, y lo que me va a hacer es que me va a descargar el formulario. Es como terminar. Ahí está. Entonces nos bastaría nada más acá. Aquí vamos a usar otro método, ¿verdad? Aquí vamos a usar un método del primer campo, que es txt registro punto set focus. Set focus lo que me hace es que me ubica. Aquí lo que le estoy diciendo es que ubíqueme el cursor pero el cursor, ¿verdad? Acuérdense que los métodos es algo de lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Muy bien, entonces nos vamos otra vez acá. Vamos a registrar uno más. Tres o cuatro. Dirección. Le doy a aceptar. Me lo registró. Le doy nuevo. Limpió los datos y me puso el cursor acá. Entonces aquí quiere decir que yo puedo ingresar otro. Aceptar. Ok, hoy le doy cancelar y se me descarga. ¿Estamos, señores? Sí. ¿Estamos claros? Bueno, vamos a agregarle algo más acá, ¿verdad? Acuérdense que tenemos otros, necesitamos agregarle más controles a esto por todo lo que nos han pedido. Pero también le vamos a agregar, por ejemplo, un mensaje, que esto ya lo vieron ustedes en algunos ejemplos, ¿verdad? Donde yo le voy a poner el mensaje. ¿Cómo?
proveedor registrado exitosamente. Cuando yo le dé aceptar, me lo va a insertar y me va a dar este mensaje. Esto estamos haciendo acá. Bueno, probemos esto por último. Aceptar. Me dice el proveedor registrado exitosamente. Le doy a aceptar. Y ahí está. Ok. Sencillo, ¿verdad, estimadísimos? ¿Qué tenemos que hacer? Sigamos registrando los demás campos que nos han pedido. También nos han pedido contacto comercial. Usted ya sabe que lo que tiene que hacer es poner otro text box. Y a este le voy a poner el nombre XT Contacto Comercial. Y también, bueno, un teléfono. Teléfono. A este le voy a poner el name. XT teléfono identificado, porque es importante ponerle el nombre a los controles, ¿verdad? Porque si no, a la hora de estar codificando acá, nos tendríamos que saber cuál es el text box 1, el text box 2, y mejor se le pone un nombre. También vamos a poner XT correo electrónico. Y voy a poner otro campo acá también, que le voy a llamar fecha de ingreso. Ok. Ah, pero fíjense que aquí, este nos, se nos olvidó por allí otro campito, que era si era producto o servicio. Vale, pero, por ejemplo, en teléfono, vamos a, el teléfono sabemos que es de 8 dígitos, entonces yo le voy a este text box teléfono la propiedad max length, fíjense bien, max length quiere decir longitud máxima, acá está. Si yo le dejo 0, ahí puedo meter todos los dígitos que quiera. Yo le voy a decir que solo me permita 8 dígitos. La longitud máxima va a ser 8 dígitos, para que no me meta más de 8 campos ahí, ¿verdad? Entonces, lo mismo puede ser usted acá, en la razón social, usted le puede decir la máxima longitud, que sean de 40, por ejemplo, o de 50, de 50 caracteres. En la dirección también dejémosle máximo 50 caracteres. Bueno, las direcciones son más grandes, ¿verdad? Puede dejarle usted 100 caracteres. Aquí el 50.
aquí el número de registro, no quiero que sea más de 5, por ejemplo. Okay. Y lo que va a hacer esto es que va a solo a permitir ese número de caracteres cuando usted lo ingrese. Ok. Bueno, acá nos faltaría en los otros campos que acabamos de agregar. Nos faltaría acá, igual, en el botón aceptar, irlos codificando acá, ¿verdad? Que fueron... TXT, contacto comercial, TXT teléfono. Esa va a ser la columna 5, 6, TXT teléfono. Ok. Bueno, hemos avanzado bastante, señores, entonces en la creación de nuestro formulario. Falta más acá, falta que le pongamos todas estas columnas. Y le vamos a poner otras cositas más y le vamos a poner otro tipo de controles también para que ustedes aprendan a usarlo, ¿verdad? Porque aquí solo hemos puesto textbox. Vamos a poner este option buttons y vamos a poner también un checkbox o casilla. Vamos también a poner un cuadro combinado, todo con el objetivo de que ustedes aprendan a utilizarlo en los formularios. Nos quedamos por acá, entonces, estimadísimos. Y nos vemos el día de mañana. Aquí lo que me está diciendo es que este es un macro, que si lo voy a guardar como macro, tengo que decirle que sí, ¿verdad? Si no, no me va a guardar los macros. Entonces tengo que guardarlo archivo, guardar como habilitado con macros, guardar. Bueno, nos quedamos aquí, señores. Seguimos el día de mañana. Tengan todos buenas noches. Espero que hayan aprendido. Y yo les voy a compartir este archivo cuando ya lo tengamos finalizado para que les quede de ejemplo. Lick. Sí. No sé si me podría agregar la asistencia, que entré unos minutos tarde. ¿Manuel Rosales? Sí, así es. Ok. Sí, Manuel Rosales. De acuerdo. Ahí está, Manuel. Ok, gracias. Ok. Gracias, tengan todos muy buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.